En esta oportunidad vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología del dolor. Como ya expresamos en el video anterior, el dolor muchas veces lo podemos asemejar a lo que es un témpano, en el sentido que aquello que se ve, aquello que está en la superficie, muchas veces no es representativo del problema que realmente subyace, como se puede apreciar en la imagen, y que generalmente pequeñas interferencias en esa parte sumergida de este problema del dolor, sobre todo el dolor crónico, repercuten directamente sobre esa superficie, modulando determinadas percepciones. Este tema de la anatomía y la fisiología del dolor no es nuevo, es algo que ya se pensó, fíjense ustedes, desde alrededor desde el 1600. Descartes pensaba que, bueno, debía haber una conexión entre una lesión en un pie, como es en este caso, de acuerdo con la imagen que estamos viendo en la pantalla, y a través de alguna vía debía conectarse con el cerebro, en donde debería darse esa percepción de ese fenómeno de la periferia. Sin embargo, ha cambiado mucho. Si bien este puede ser un punto de inicio, un punto de origen, y se ha pensado, se ha debatido, se ha estudiado mucho esta cuestión, fíjense en la actualidad a qué nivel se ha llegado para tratar de dilucidar cuáles son los fenómenos fisiopatológicos que sustentan este problema del dolor. En este caso, este es un trabajo que apareció en la revista Pain, es una revista quizás la más importante que se publica en dolor en el mundo, es el órgano de difusión de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP. Y en este caso, en este artículo, que hoy en día podemos decir que es viejo, así que pensemos en qué se está en cuanto a la fisiopatología, se habla de la fisiopatología molecular del dolor. Y puntualmente en este trabajo del año 99, la expresión anormal de canales de sodio que podrían contribuir o que contribuyen a la hiperexcitabilidad de las neuronas sensoriales primarias. Cuando hablamos de anatomía y fisiología del dolor, por supuesto que esta charla va a ser conceptual, vamos a dar un pantallazo de este problema. Tenemos que saber que hay receptores periféricos específicos que se llaman nociceptores, que son terminaciones libres, las cuales son estimuladas por determinados estímulos, generalmente nocivos. Que hay una conducción aferente desde la periferia hacia centros superiores, en una primera estación medular y luego a través de vías de la raíz dorsal hacia centros superiores corticales y subcorticales. Todo esto a través de determinados tractos ascendentes. Aquí hay fundamentalmente dos vías ascendentes que llevan estímulos dolorosos. Que también hay una modulación descendente, o sea, desde centros superiores, tratando de impedir que toda esta andanada nociceptiva desde la periferia llegue a impactar en la corteza, por ejemplo. Y todo esto, todo este sistema va a estar regulado de alguna manera por determinados mediadores químicos. Y no debemos descartar en esto que llamamos anatomía y fisiología del dolor la participación que tiene el sistema nervioso autónomo, sobre todo en la perpetuación de determinados síndromes dolorosos, como es el caso de lo que ahora se llama síndrome regional complejo. En cuanto a las vías del dolor, básicamente estas vías las componen fibras gruesas y fibras finas, fibras mielínicas y fibras amielínicas. Las fibras
A delta y la fibra C. Las fibras A delta son fibras más gruesas, mielínicas, que van a llevar estos estímulos dolorosos desde la periferia, estos estímulos, toda esta andanada nociceptiva, como decíamos antes, con una velocidad mucho mayor que las fibras C, que son fibras también nociceptivas, pero amielínicas. Hay un nociceptor, como ya dijimos antes, un receptor periférico que es capaz de distinguir entre fenómenos o sucesos potencialmente lesivos o inocuos. Están distribuidos en toda la economía. Están en el cerebro, están en el hueso, están en el intestino, están en, por ejemplo, el pulmón, como se muestra en esta imagen. Hay dos conceptos que tenemos que puntualizar, y que es uno de ellos el de sensibilización periférica. ¿Qué es esto? La sensibilización periférica es el reclutamiento de determinados nociceptores para ampliar lo que se llama el campo receptivo. Esto significa que determinadas sustancias que forman parte de la sopa algésica o de la sopa inflamatoria, y la sustancia P, que aquí se muestra en la imagen, que no se forma en la periferia, sino que se sintetiza en los cuerpos neuronales del asta dorsal de la médula y del ganglio de la raíz dorsal, de las neuronas que allí están, y por una conducción antidrómica a través de axones se libera en la periferia. La sustancia P, lo que hace P de Pain, lo que hace es provocar vasodilatación en la periferia, y hay mayor acúmulo de estos mediadores proalgésicos para que se produzca el reclutamiento de más fibras, de más nociceptores, la ampliación del campo receptivo. En la médula tenemos neuronas de segundo orden, que tienen diferentes funciones. Algunas son específicamente nociceptivas, o sea, responden a estímulos dolorosos y están ubicados en lugares específicos de estas neuronas del asta dorsal, y otras neuronas que se llaman de amplio rango dinámico y que van a responder a diferentes estímulos, dolorosos y no dolorosos. En este lugar, a nivel medular, si persiste esta andanada nociceptiva y se prolonga en el tiempo, o también hay una injuria nerviosa, se puede producir un fenómeno que se llama sensibilización central, o wind up también, donde el receptor NMDA, o sea, N-metildiaspartato, y junto con otros receptores, junto con otros neuromediadores, cumplen importante función, pero quizás este sea uno de los más importantes, es también uno de los más estudiados, y que perpetúan de alguna manera la hiperexcitabilidad de estas neuronas de segundo orden, que responden ante esa andanada nociceptiva de la periferia. Aquí, entonces, esta andanada nociceptiva produce una hiperreactividad neuronal a este nivel, con cambios plásticos de estas neuronas que cambian de alguna manera su función primaria, por decirlo de esta forma, perpetuando situaciones dolorosas. Cuando hablamos de cambios plásticos neuronales, hablamos en cambios de la expresión de determinadas proteínas en la membrana neuronal, en la membrana celular, y estas nuevas síntesis
proteicas, estas proteínas o canales aberrantes que se producen, que van a cambiar esa acción de esta neurona, que va a llevar a la perpetuación de determinados estados dolorosos, aunque ya no esté el estímulo periférico, se llama neuroplasticidad y son a nivel genético. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber alteraciones en el ADN, que en el ARN, en el ADN, que sintetiza a esos canales, a esas proteínas, que ya no cumplen la función que cumplían la neurona antes de esta supersensibilización, por así decirlo, de esta estimulación que se perpetúa en el tiempo. Este fenómeno de sensibilización central es uno de los fenómenos que nosotros vemos a diario en síndromes dolorosos crónicos. En el asta dorsal de la médula a nivel es la primera estación de modulación que tiene el organismo, en donde intenta minimizar esa andanada nociceptiva desde la periferia. Esto se llamó, y se llama en realidad, la teoría de la compuerta. Si bien no es tan esquemático como está presentado en la imagen, en la figura, nos sirve desde el punto de vista didáctico para tener idea qué sucede en esta primera estación de modulación. Hay otras que vamos a ver más adelante. A nivel medular, se va a producir un interjuego entre redes neuronales. Estas redes neuronales van a estar estimuladas por fibras finas y fibras gruesas que provienen desde la periferia, o fibras lentas y fibras rápidas, es lo mismo. Las fibras lentas están constituidas básicamente por fibras nociceptoras, o sea, fibras A delta y fibras C. Y las fibras más rápidas y más gruesas son fibras que normalmente no transmiten estímulos dolorosos, son las fibras A beta. Como la estimulación a través de las fibras A beta es más rápida que por las otras fibras finas A delta y C, van a llegar primero a estimular a estas neuronas de segundo orden medulares. Y estas neuronas de segundo orden medular, estimuladas por estas fibras gruesas A beta, van a intentar, o tienen una función de van a intentar impedir que estos estímulos nociceptivos, esta andanada nociceptiva periférica a través de fibras específicas nociceptoras, lleguen o atraviesen esta primera estación de modulación y lleguen hacia centros superiores. De este interjuego de la predominancia de unas u otras van a ser los estímulos que pasan hacia centros subcorticales, corticales, centros superiores en general. Esto no es tan simple como lo estamos en este momento diciendo, es mucho más complejo. Hay una serie de neuromediadores que intervienen en esto, pero es una buena aproximación para entender la problemática fisiopatológica del dolor. Sí, también tenemos que saber, así a grandes rasgos y en forma conceptual, que hay una modulación descendente desde centros superiores, desde la corteza somatosensorial, en centros talámicos, centros en el mesencéfalo, centros en la sustancia gris periacueductal o determinadas áreas del puente, que van a través de tres sistemas moduladores descendentes inhibitorios a impedir que toda esta andanada nociceptiva desde la periferia llegue a estimular a estos centros y sean percibidos como dolor. Básicamente los sistemas moduladores descendentes son tres: el sistema opioide, el sistema noradrenérgico vinculado con el estrés y el sistema serotoninérgico. El sistema opioide va a actuar
sobre receptores específicos, liberando sustancias opioides endógenas, las endorfinas. El sistema noradrenérgico tiene una vinculación estrecha con el estrés y todos sabemos la vinculación entre inhibitoria entre el estrés y el dolor. Determinadas situaciones clínicas de, por ejemplo, fracturas expuestas o heridas de guerra, en donde la persona en esa situación de querer salvar la vida, en esa situación de estrés, descarga noradrenérgica, se prepara para la huida y huye. Luego, cuando percibe el daño, se desmaya. Pero hubo, sí, una inhibición a través de su sistema. Y están interconectados el sistema opioide y el sistema noradrenérgico. Y algo similar ocurre con el sistema serotoninérgico. Ahora vamos a mostrar algunos casos clínicos para que sirvan como ejemplo de ¿cómo hacemos para llegar a un diagnóstico de precisión en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que subyacen en determinados problemas de dolor? Esto es esencial para poder hacer una buena terapéutica, hacer un diagnóstico de precisión. Este primer caso se trata de una mujer de 56 años que es diabética tipo 2, que tiene una progresión de su enfermedad de 4 años, que tiene una polineuropatía sensorial mínima, que conserva los reflejos profundos, que refiere un dolor quemante en ambos pies, que a la observación presenta hipertermia, cambio en la temperatura y eritema, fenómenos vasomotores, que tiene un fenómeno de hiperalgesia, mecánica. La hiperalgesia es un fenómeno que depende del estímulo. O sea, es un estímulo, aplicando un estímulo doloroso, normalmente como puede ser un pinchazo, la reacción de retirada, por ejemplo, o la reacción frente a ese pinchazo es exagerada, no es normal. El paciente retira bruscamente el brazo ante ese pinchazo. Estímulo doloroso, reacción exagerada frente al dolor. Y también tiene, y la hiperalgia tiene diferentes características, puede ser mecánica, un pinchazo, o puede ser también hiperalgesia, en este caso el calor, un estímulo como puede ser un tubo de ensayo con agua a 40 grados, provoca una reacción exagerada de retirada de ese miembro. Y no tiene disestesias, son sensaciones aberrantes, sensaciones raras que refiere el paciente, molestas. No tiene disestesias táctiles. Pasemos al otro caso, y este es un hombre de 76 años, también diabético, también la misma evolución, pero observen ustedes cómo cambia acá, aunque es la misma enfermedad, cambia el sustrato fisiopatológico. Este hombre tiene una polineuropatía sensorial intensa, la otra paciente mínima. No tiene reflejos profundos, la otra paciente sí los tenía. Y acá tiene básicamente un dolor disestésico, son sensaciones anormales en los pies y las manos. Y tiene un dolor lancinante, como una descarga eléctrica, que está hablando de despolarización rápida, despolarización que no tiene que ver con un determinado estímulo. Y la piel está fría. La otra paciente, la piel estaba caliente. Y no tiene síntomas provocados. O sea, no tiene hiperalgesia. Lo provocamos nosotros al aplicar un estímulo doloroso, pinchazo, retirada exagerada. Alodinia, que es otro síntoma provocado, es estímulo no doloroso, como puede ser el roce de un algodón o el roce del tacto sobre la piel, retirada exagerada. Esto es muy común en pacientes con neuropatías, por ejemplo, poserpéticas, en donde no soportan el roce de la ropa. Entonces,
En el caso anterior, vemos cómo en una misma enfermedad hay determinados mecanismos fisiopatológicos que nos van a llevar a, por el fundamento de cada uno de esos síndromes, de ese sustrato fisiopatológico, a terapéuticas completamente diferentes. Ya no tratamos enfermedades, tratamos en todo caso esos mecanismos que están provocando esos signos y síntomas que nosotros vamos a objetivar desde afuera. Observen ahora este otro caso. Es un hombre de 63 años que tiene un dolor lancinante, lo que nosotros llamamos una lumbociatalgia, dolor lumbar con irradiación hacia la cara anterior del muslo. Si pasamos la otra diapositiva, vamos a ver el apoyo de imágenes en donde nosotros vamos a observar una compresión radicular en el área, en la metámera, que se corresponde con la sintomatología que refleja el paciente. En este caso, esto es lo primero que buscamos nosotros, que haya una concordancia entre la referencia que hace el paciente con la documentación de ese sustrato fisiopatológico, de esa lesión. Y acá se observa bien la asimetría entre las raíces en esta resonancia y que corresponde hacia el área en donde se refleja a través de las metámeras y en ese mapa del dolor que ha hecho el paciente, se corresponde con esta imagen. Como resumen, entonces, en este caso, decimos que es una lumbociatalgia izquierda que tiene una correspondencia, que tiene determinada sustrato fisiopatológico como parestesias, como hiperalgesia, como crisis lancinantes. El diagnóstico es de una radiculopatía y el tratamiento en este caso fue un bloqueo radicular bajo tomografía. Esto se hace, aquí vemos la otra imagen, tratando de llevar a la zona en donde se ha provocado la lesión, en este caso corticoides. Esto es lo que se hizo en este caso clínico y es cuando uno va a hacer un tratamiento invasivo, tiene que estar muy seguro justamente de que ese problema, que ese sustrato anatómico, que esa lesión que se documenta con la imagen tenga una correspondencia metamérica a nivel de la piel con esta supuesta lesión. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no va a haber una concordancia. Determinados estudios marcan que cualquiera de nosotros, si nosotros analizamos a gente que no tiene dolor, que no tiene dolor lumbar, vamos a encontrar en ellos hernias de disco. Por lo menos en el 30% de esas personas que diríamos son sanas, que no refieren dolor. Entonces hay que ser cuidadosos porque no siempre que se objetive una, por ejemplo, una hernia de disco, esta hernia de disco puede ser causal del síndrome doloroso que presenta el paciente. De allí que con cierta frecuencia se vea lo que se llama el síndrome de Failed Back Pain o el síndrome doloroso post-cirugía de columna, donde persiste el dolor a pesar de la cirugía que se indicó para intentar aliviar el síndrome doloroso. O sea, probablemente se haya mejorado en cuanto a la liberación de determinadas estructuras en un canal estrecho adquirido a través de discopatías, por ejemplo, pero si la indicación era aliviar el dolor, bueno, y no se consigue aliviar el dolor a través de ese método quirúrgico, no fue cumplido el objetivo por el cual se había indicado esa cirugía.
Entonces hay que ser cuidadosos con esto de que haya una correspondencia entre la objetivación de esa lesión y su correspondencia metamérica referida por el paciente. Aquí presentamos otro caso completamente diferente. Observen el mapa del dolor de esta paciente, una mujer de 61 años, en donde se observa diferente, una lumbosciatalgia bilateral, en donde ella refiere pinchazos, refiere un dolor que perfora, un dolor quemante, refiere crisis lancinantes y en determinado lugar pérdida de la sensibilidad, en la ingle derecha, pérdida de la sensibilidad, con la sensación térmica conservada. La sensación térmica conservada significa que la pequeña vía, o sea, la fibra C, no estarían alteradas. Las fibras C son fibras nociceptivas y que llevan estímulos térmicos. En este caso, esta mujer estaba postrada prácticamente, había recibido varias cirugías en la columna y había realizado múltiples tratamientos, habiendo obtenido malos resultados con todo tipo de tratamiento invasivo y farmacológico, y lo que se le ofrece a ella ya son técnicas en base a todo este problema del sustrato fisiopatológico. Había también alguna cuestión emocional que perturbaba con la percepción del dolor, una situación también familiar particular que hubo que analizar a ver si era conveniente o no hacer esta técnica invasiva, como es la colocación de un estimulador de cordones posteriores. Esto es lo que se hizo y lo que se vio rápidamente, como ustedes están observando aquí en estas dos placas, es una disminución muy importante del dolor, de alrededor del 80% en la intensidad del dolor, y el mejoramiento de una serie de actividades cotidianas, por ejemplo, caminar. La mujer estaba postrada con un ECOG de 3. ECOG de 3 significa que el paciente pasa más del 50% del tiempo en la cama. En el caso nuestro, nosotros fuimos llamados en interconsulto, la paciente estaba postrada. Se le hace una prueba colocando estos electrodos a nivel del espacio peridural por punción. Hay dos métodos de hacerlo, o sea, por punción o a cielo abierto a través de una mini laminectomía. En este caso fue hecho por punción, como si se colocara un catéter peridural. A través de un sistema de computación se establece un patrón de estimulación en estos cordones posteriores, intentando de alguna manera cerrar la compuerta, impedir que esta andanada nociceptiva desde la periferia llegue a impactar en centros superiores, aunque sabemos que esta técnica interviene por otros mecanismos, a los fines didácticos y a los fines de esta generalidad de fisiopatología. Nosotros aprovechamos ese sustrato, ese basamento, esa primera estación modulatoria en el asta dorsal para colocar algún sistema de estimulación de estos cordones posteriores, de estas neuronas de segundo orden, para que bloqueen toda esta andanada nociceptiva. En este otro caso, nos es enviada una paciente que había tenido una operación a nivel cervical por un tumor. Esta mujer tenía un temblor intencional, dolor, con sintomatología de un síndrome doloroso neuropático que le impedía realizar su rehabilitación y hasta alimentarse por lo tembloroso de sus manos, donde no podía asir ni siquiera un vaso, porque se le caía. Entonces, se nos envía para ver si se puede, por supuesto que habían fracasado todos otros intentos farmacológicos e invasivos, y la consulta era ver si no se podía hacer también en esta paciente estimulación de cordones posteriores. Pero, como ustedes observan en las imágenes, no había posibilidad de colocar los electrodos
en el espacio peridural cervical, en este caso puntual. Entonces se optó por la estimulación de corteza motora, como nosotros vamos a observar en la próxima diapositiva. Disculpen que esta diapositiva está en inglés, esto fue presentado en un congreso mundial de dolor, y aquí se observan los diferentes pasos que se hicieron para la colocación de estos electrodos a nivel de corteza motora, intentando también, como se hizo, se mostró en el ejemplo anterior, que esta andanada nociceptiva desde la médula cervical impactara en centros superiores. Se hace primero una prueba, es la primera radiografía que ustedes ven, se coloca un electrodo, hay también todo un equipo de electrofisiología que trabaja para la localización intraoperatoria de la zona en donde se va a colocar el electrodo, se observa la colocación de los, en este caso bilateral, del otro electrodo, y cómo queda al final. Los resultados fueron muy promisorios en cuanto a la resolución del temblor intencional de esta paciente. El dolor en este caso no tuvo una resolución tan espectacular como en el caso anterior, sin embargo hubo una mejoría en el dolor y una mejoría sobre todo en la posibilidad de rehabilitación de esta paciente. Ahora les voy a presentar en este caso otro ejemplo clínico en donde, como ustedes van a observar, no todo es la alta complejidad en el tema de dolor, pero sí, si uno identifica cuál es el sustrato fisiopatológico que provoca ese dolor, puede a veces con medidas sencillas, como fue en este caso, solucionar el problema. Se trata, este caso clínico número 6, de una mujer de 77 años que nos fue enviada por referir dolor neuropático perioral. Tenía quemazón permanente, tenía hiperalgesia, tenía alodinia y tenía crisis lancinantes periorales. La evolución de este cuadro clínico era de 8 años y había recibido múltiples diagnósticos, muchos de ellos realmente errados, yo creo porque no se atendió justamente a buscar estos mecanismos que subyacían y que provocaban esta neuralgia que abarcaba toda la boca. En uno de esos diagnósticos había sido neuralgia del trigémino. Es muy raro que una neuralgia del trigémino sea bilateral, generalmente es unilateral, una parte de la cara, la derecha o la izquierda, y también puede afectar una parte de la boca, la derecha o la izquierda. El diagnóstico que se llevó adelante, que se puso en evidencia con esto, luego de consultas con, en este caso, un profesional odontólogo, fue lo que se llama el síndrome de la boca ardiente. Y la resolución de este cuadro doloroso fue cambiando la prótesis dental, aunque parezca mentira. Ese sencillo cambio de esa prótesis mal adaptada, esta era una paciente desdentada, donde la relación entre la encía y el hueso se pierde, disminuye y afloran, quedan en la superficie todas las raíces nerviosas. Una prótesis que no está correctamente adaptada provoca roce sobre la encía, disminuida en tamaño, irritando las raíces nerviosas y provocando, es una de las causas provocando este cuadro. La paciente se le retiró toda la medicación que recibe, que había recibido todo tipo de medicación, con las consecuencias, sobre todo por la edad, y se le adaptó, se le acolchó la prótesis, se le adaptó a su anatomía, y con este simple procedimiento resolvió su cuadro. Para finalizar, quiero puntualizar, y el mensaje de esta clase es que justamente si queremos ser efectivos en la terapéutica en medicina del dolor y resolver los problemas
vinculados con este tema, tenemos que hacer diagnósticos los más precisos posibles. Para ello, entonces, es esencial que podamos conocer los mecanismos fisiopatológicos que subyacen en todos estos síndromes dolorosos, sobre todo crónicos. Muchísimas gracias por su atención.